Amigos, amigas, muy buenas tardes, bienvenidos a este programa especial en el cual vamos a hablar de un tema candente que acaba de salir hace 2 días escasos. En el programa Rumbo hacia la Verdad, que hacemos todos los domingos, pues tratamos, como dice el título, de hablar de temas que sean verdaderos, lúcidos y que puedan ayudar, obviamente, a mejorar la vida de todas las personas. Y hoy sábado, en este programa especial, vamos a hablar de una sentencia pionera, una joya, una maravilla de sentencia que acaba de salir en el juzgado número 6 de primera instancia de Torrejón de Ardoz, en Madrid, España, en la cual la jueza Raquel Chacón ha afirmado en esa sentencia de 74 páginas que la religión Testigos de Jehová es una secta destructiva. Han pasado más de 70 testigos que han contado todo el dolor que ellos han pasado estando en esta organización religiosa. Pero para hablar de este tema, obviamente tenía que estar aquí dos de los actores, dos de los protagonistas de esta maravillosa sentencia. En unos minutos vamos a tener aquí a el abogado Carlos Barbadillo Antón, que ha sido el que ha representado a la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová, que han estado involucrados en este juicio, y que además Carlos Barbadillo es experto en sectas y tiene además mucha experiencia con todo lo que tiene que ver con los Testigos de Jehová. Y después de estar con el letrado, con el abogado, vamos a hablar con Israel Flores, que es el presidente o el creador de esta asociación, el cual nos va a hablar no solo de esta sentencia, cómo ha sido para la asociación, para ellos, esta maravillosa sentencia, sino también nos hablará pues de qué hace la asociación, de su historia en los Testigos de Jehová y mucho más. Así que vamos a conectar ya inmediatamente con Madrid, con el abogado Carlos Barbadillo Antón. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí con Carlos Barbadillo Antón. Como le he presentado y he hablado, es el abogado que, bueno, ha defendido esta causa con esta sentencia, que para mí es una joya, en la cual un juzgado, en este caso el número 6 de Torrejón de Ardoz, ha dilucidado o ha decretado que la religión Testigos de Jehová, así lo dice la jueza, es una secta peligrosa, creo que dice, no sé si destructiva. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, Alberto, por invitarme a tu canal. Estoy muy honrado, ¿no? Como no, puesto que tienes muchos seguidores, muchos suscriptores, y es muy importante pues hacer la mayor divulgación posible para que toda la sociedad conozca esta sentencia y que también pues esté informada y que tome su libre decisión si quieren entrar o no los Testigos de Jehová. Bueno, Carlos, antes la sentencia tiene 74 hojas, que yo me la he intentado leer 2 veces y es tremenda, pero antes de que nos puedas explicar con detalle todo lo que tiene que ver con la sentencia, me gustaría hacerte algunas preguntas previas. Oye, ¿Cómo decide ser la defensa de la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová? ¿Cómo ocurre esto? Pues fue un poco casi sin querer. Yo no busqué la Asociación de Víctimas. Fue una sorpresa. Yo los conocí años atrás, precisamente el día que presentaban la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, el día que la presentaban,
en unas conferencias sobre sectas en Zaragoza y yo había ido a esas conferencias pues, como ponente para exponer parte de mi tesis doctoral. Y allí los conocí, o sea, y tuvimos pues, un buen trato, lo normal, ¿no? Cuando conoces a un grupo, en este caso una asociación de víctimas, y de vez en cuando pues, me llamaban para preguntarme, pues, para pedirme asesoramiento o algún cliente se me derivaba, ¿no? En relación a alguna problemática, por ejemplo, de los testigos de Jehová. Pero realmente fue cuando ellos recibieron la demanda, que fue, si no recuerdo mal, en mayo, junio de 2021, cuando me llamaron y me contrataron. Yo gustosamente acepté porque es un caso jurídicamente muy bonito, es un caso jurídicamente que ya en ese momento iba a tener mucha trascendencia, yo lo sabía que si ganábamos iba a tener mucha trascendencia. Y luego aparte también, pues hablando con los clientes de viva voz por teléfono, me convencieron explicándome que había muchas víctimas y que tenían, pues casi pues me pedían esa ayuda, ¿no? Más allá de ser abogado, ¿no? O sea, una ayuda pues lo más profesional posible, puesto que pues en este sentido, yo hice una tesis doctoral sobre las sectas en derecho penal que publiqué en 2018 en la editorial Voss de Barcelona. Y luego otros artículos y libros sobre sectas en derecho penal, estrictamente en derecho penal, y por lo tanto, pues me había, pues ya desde el año 2016 aproximadamente, cuando me doctoré, pues mi labor profesional, en parte, solo en parte, está dedicada profesionalmente a ayudar a las víctimas de grupos coercitivos de todo tipo, no solo religiosos, sino también empresariales o pseudoterapéuticos, etcétera. Carlos, ¿cómo podemos explicar para que la gente pueda entender? ¿Cómo puedes definir tú qué es una secta? Porque a veces hay confusión entre religión, agrupación religiosa, secta. ¿Cómo podemos definir realmente qué es una secta? Pues yo realmente, esta fue una de las preguntas fundamentales de la tesis doctoral o de por dónde había que empezar, ¿no? Definiciones de sectas hay casi como personas hablantes o personas que opinan. Al final es una cosa del acervo social que tiene muchos matices según quién lo manifiesta y según si ha sido víctima o ha pertenecido a un grupo coercitivo o sectario. Por lo tanto, en el acervo social hay muchos matices, muchos matices. Hay un matiz normal o neutro o inocuo y hay matices más bien positivos inclusive o sociológicamente positivos, pero también hay matices negativos. Como si vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, podemos ver perfectamente esos matices. El primero, en el que se define simplemente un grupo que se escinde, ¿no? Que se separa de lo que es ortodoxo, un grupo que se separa de otra religión mayor, el grupo de seguidores. Pero la tercera acepción del diccionario, que es una cosa de acervo social, evidentemente, pues habla de pues, un grupo que no comparte lo ortodoxo de la sociedad en la que está y que su líder ejerce un poder carismático, fascinante. No estoy hablando de memoria, ¿no? Y ejerce un cierto poder, incluso un poder absoluto sobre sus miembros. Esa es una, digamos, ya definición algo negativa, pero en definitiva yo definí una secta de forma neutral. O sea, la palabra secta, más allá de cuestiones negativas, positivas o cual le quiera abordar, para mí es una cuestión estrictamente neutra o inocua. Es un grupo de personas que se apartan, como dice el diccionario en su primera sección, de lo que es ortodoxo o lo que es normal de la sociedad en la que se esté hablando, ¿no? O esté el grupo, y que por su estructura, dogmas, pues causan cierto, digamos, cierta extravagancia o cierta, digamos, extrañeza en la sociedad en la que habitan. Nada más, es decir, una cosa neutra, algo que se separa y poco más. A partir de ahí, yo en la tesis doctoral y luego en otras publicaciones, lo que he venido, digamos, divulgando en este sentido es que yo creo que cuando hablamos en un sentido negativo y especialmente criminal o penal, hay que adjuntarle un adjetivo. Porque la palabra secta, como yo parto de ese sentido neutro, hay que adjuntarle un adjetivo jurídico penal para hacer comprender de lo que estamos hablando. Es decir, por lo tanto, yo puse el adjetivo coercitivas, sectas coercitivas. Coercitivas, porque la palabra coercitivas es una palabra que se asimila mucho a la palabra coacción, que es la palabra que, digamos, más domina en el Código Penal español y en otros códigos penales. Pero no me gustaba, por decirlo así pronto y mal, la palabra sectas coactivas o
o condicionantes o coaccionadoras, porque ese adjetivo no existe en el idioma castellano, ¿no? Por lo tanto, la palabra más adecuada, coercitivas, porque se asimila, ¿eh? Y ahí cuando decimos ya secta coercitiva, ya sabemos de qué estamos hablando exactamente, no cabe ninguna duda. Coercitiva, para mí, es una secta, un grupo que ejerce la persuasión coercitiva, que es el delito, digamos, madre. Oficialmente, no sé si sabes, lo sabes o no, ¿cuántas sectas hay reconocidas en España? Oficialmente, claro. Oficialmente ninguna. Oficialmente ninguna. Ninguna. No hay ninguna condena penal, que es la que tendría trascendencia luego en el registro, por ejemplo, sobre todo, pero no hay ninguna sentencia que condene a un grupo por ser una secta coercitiva, para ser más precisos. Ha habido casos muy famosos de los miguelianos, otro caso que se llamó el de San Francisco Javier, y incluso para la cienciología se intentó también. Los Moonies también no estuvieron por ahí. Los Moonies, secta Los Moonies. Moonies también, pero precisamente fueron los Moonies los que consiguieron que el Tribunal Constitucional aceptara que grupos religiosos, digamos extraños en aquel momento en la sociedad española, como los Moonies, así la Iglesia de la Unificación, si no recuerdo mal el nombre, de procedencia coreana, y también otras religiones actualmente, como la cienciología, se pudieran inscribir a pesar de que, digamos, sus dogmas eran un poco extraños a lo que se entendía en aquel momento como dogmas religiosos, ¿no? Y por lo tanto no hay ninguna sentencia, y hay que decirlo así. Oye, Carlos, según tu conocimiento sobre los testigos de Jehová, que es, bueno, vamos a decir de momento religión, porque, bueno, ¿en qué se diferenciarían los testigos de Jehová de otros grupos que hay actuando en España, religiosos? Bueno, es una pregunta bastante, quiero decir, su respuesta es bastante compleja, Lo sé, lo sé. es bastante compleja, pero voy a tratar de explicar al menos mi opinión jurídica y así la expuse en parte, solo en parte y mínimamente, porque mi tesis doctoral no trata sobre diferenciaciones sociológicas, aunque tuve que trabajar la sociología, la criminología, la psicología y otras ciencias, ¿no? Los testigos de Jehová, la verdad es que es un grupo religioso. Yo creo que lo que se diferencia de otros grupos, de la mayoría de grupos, es que son muy fieles a sus dogmas. O sea, ahí se pide un sometimiento, se pide o se requiere un sometimiento muy fiel a los dogmas, tanto es así que, digamos, muchos descuidos, que al final somos seres humanos, ¿no? También los testigos de Jehová son seres humanos, evidentemente. Pues digamos que llevan a muchas expulsiones. Es decir, hay una tabla o un medidor en estas cuestiones, cuando un ser humano o un testigo de Jehová comete un error, como decía Kant, al menos por esta vez, al menos por esta vez un error, pues lleva muchas veces a los ancianos, según he podido comprobar en este propio procedimiento del que estamos hablando y hemos ganado, pues a muchas expulsiones, muchas expulsiones. Por lo tanto, más allá de los temas dogmáticos o dogmas de fe, que también son también motivos para diferenciar a los testigos de Jehová, a mí lo que más me llama la atención de este grupo es que se exige un comportamiento que a mí me parece que es muy difícil que todos los testigos de Jehová lo puedan cumplir. Si lo comparamos, por ejemplo, y valga el ejemplo que voy a decir, con la iglesia palmariana, famosa también, esto que has Sí. explicado, que sería más o menos ese grado bueno, es que no quiero utilizar nunca la palabra sectarismo porque todavía la sentencia se puede recurrir, ¿no? Bueno, pero bueno, la verdad es que la palabra sectarismo es más liviana aún, es más dulce. ¿Cuántos partidos son sectarios? Bueno, es Además, lo verdad, que le es dice a los verdad, partidos políticos es ser sectarios. Es decir, es verdad. porque si no eres sectario políticamente hablando de un partido político, no te puedes diferenciar de otro partido político. O sea, para sectarismo, que es más liviana, más dulce, no provoca ningún rechazo. En cambio, la palabra secta, que es la palabra madre del sectarismo, parece ser que algunos miembros de los testigos de Jehová les molesta, lo cual, como he dicho anteriormente, para mí es inocua, es neutra. La gran diferencia quizá con la iglesia palmariana, de Palmar de Troya, más
ya no sería tanto, quizá se parecen mucho en cuanto a la exigencia a sus miembros del debido cumplimiento y estricto cumplimiento de las normas y de cierto fanatismo, digamos, porque cuando no se escuchan otras opiniones o rechazas completamente las opiniones de los terceros, siempre hay un fanatismo. Fanatismo no tampoco significa que sea algo negativo. Hay gente pues, que ve el fútbol de forma fanática, discutes viendo el fútbol y aunque vean un penalti al jugador contrario, pues nunca lo van a admitir, aunque les enseñes con el VAR la repetición 50 veces, ¿no? Entonces, el fanatismo es algo lícito, es algo lícito en ambientes neutros como el fútbol, también en la religión, ser fanáticos neutros es una cosa que no entra en mayor problemática. Uno se puede fanatizar en las religiones, ¿cómo no? Inclusive, eso exige digamos, ciertas partes de la Biblia, ¿no? Cierto fanatismo y no discutir a Dios, ¿no? O no discutir a los ángeles y es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa diferencia con el Palmar de Troya yo creo que no sería. Yo me atrevería a decir, aunque realmente nunca me habían planteado esta pregunta, pero yo creo que puedo llegar a una conclusión coherente, y es que la gran diferencia es que el Palmar de Troya vive de puertas para adentro. No se comunica con la sociedad ni quieren que se les moleste, por decirlo de alguna manera. Al contrario que los testigos de Jehová, que aunque se comunican internamente y toda la comunicación es hacia adentro, también tienen un deber moral de predicación para salvar a los mundanos de Satanás. Por lo tanto, la comunicación también es una comunicación hacia afuera, no tanto como el Palmar de Troyas, que se retroalimentan, digamos, de sus propios miembros. Carlos, vamos a la sentencia. Como digo, tratar de leerla, yo creo que se requería por lo menos una semana. Bueno, leerla se lee más o menos media hora. Pero entenderla es otro tema, porque yo la he leído dos o tres veces, son 74 páginas. Por ello, me gustaría ahora, a ver, no que nos digas toda la sentencia, pero sí, por lo menos, Carlos, que nos digas los puntos principales o aquello que tú creas que hay que resaltar de esta joya, que para mí es una joya de sentencia. Justamente yo utilicé esa palabra ayer o antes de ayer en un tuit que publiqué, que yo la verdad es que publico poco en Twitter, pero a que ese tuit que publiqué yo antes de ayer pues tiene a 20.000 visualizaciones, cosa que me quedé pues fascinado, ¿no? Con estas cosas. Yo utilicé la frase, esta sentencia realmente hay que leerla, pero todo ciudadano que quiera, que aunque no quiera saber de religiones, pero algún día en la vida hay que leerla. Es como la Biblia, ¿no? Hay algún día hay que leerla, ¿no? Y además dije que es una sentencia que es una joya jurídica y humana. Ojo, no solo jurídica, sino humana. Hay un humanismo democrático plural, de la pluralidad, de los principios básicos del Estado de Derecho, muy clara en la sentencia, muy clara en la sentencia. Por lo tanto, animo a todo el mundo a leerla. Se puede, creo que, descargar en la página web de la asociación y, por lo tanto, cualquier persona se puede interesar. Lo que destacaría de esta sentencia, más allá de lo que acabo de decir, que es mi conclusión, es que la gente, muchas personas quizás se confundan con que esto es una sentencia penal. No es una sentencia penal en donde se condena a los testigos de Jehová, sino que los testigos de Jehová demandaron a la Asociación de Víctimas Española de los Testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque entendían que las manifestaciones de la asociación vulneraban su derecho al honor. Cuando la asociación decía en su página web y otras redes sociales, decía que es una secta destructiva, que causa ostracismo, que causa trastornos psicológicos, que rompe familias, que provoca también ideas suicidas, etcétera, etcétera, incluso que encubre a delitos, mejor dicho, encubre a abusadores sexuales, ¿no? De alguna manera a través de la norma de los dos testigos oculares. Todas estas manifestaciones que acabo de resumir, la confesión religiosa entendía que vulneraba su derecho al honor y ellos tenían, como no, derecho a demandar. Y se abre un procedimiento exclusivamente para saber dos cosas, en donde interviene el ministro fiscal como garante de la legalidad, ¿eh? Y luego una juez, que fue esta señora, la jueza Raquel Chacón, pues ha dictado la sentencia de forma imparcial e independiente, como yo creo que ha hecho. Y la sentencia, en definitiva, trata y dice que no se ha vulnerado el derecho al honor, aunque le moleste a los testigos de Jehová o aunque le hiera. Pero que es que eso de eso no trata ese procedimiento, o mejor dicho, no, el que se vulnere tu, mejor dicho, el que se llegue a ofender a alguien,
o llegue a molestar o se llegue a herir a alguien, en este caso a la confesión religiosa, inclusive también a seis betelitas que también fueron demandantes, no eso el que te hiera, y objetivamente todo el mundo puede entender que si estas manifestaciones pueden herir, no justifica que se esté vulnerando el derecho al honor. ¿Y por qué no se justifica que se esté vulnerando el derecho al honor? Porque también hay otros derechos fundamentales en juego, como son de la propia asociación y de las propias víctimas, que es la libertad de expresión, que también es un derecho fundamental, al igual que el derecho al honor, y otro derecho fundamental tan importante como la libertad de expresión o tan importante como el derecho al honor, que es la libertad, el derecho a la libertad de información. ¿Qué sucede? La jueza acoge 70 víctimas que han declarado en el juicio de una manera u otra, Ni más ni por menos que escrito. 70. 70, 35 españoles, y españolas, y 35 extranjeros, de México, de Colombia, si no recuerdo mal, de Chile, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Dinamarca, creo que incluso de Australia también alguno declaró. Y con esos testimonios que escuchó, o por escrito o presencialmente, que presencialmente fueron 12 víctimas las que fueron, más los medios de comunicación, es decir, las noticias anteriormente publicadas sobre los testigos de Jehová de forma negativa, es decir, pues, gente denunciando a los testigos de Jehová en medios de comunicación, más, ojo, que esto es lo importante, más los propios textos de los testigos de Jehová, es decir, los propios textos me refiero al libro Pastorel, es el libro de los ancianos por el cual gobiernan, instruyen y aconsejan y a sus miembros, y otros textos como las atalayas. Y coge todo eso y dice la jueza, y yo creo que todo el mundo lo va a entender porque es muy simple. Dice, como lo que dice la Asociación de Víctimas está basado en hechos publicados anteriormente, porque ha habido víctimas que lo han denunciado en medio de comunicación, como además lo dicen las personas que se consideran víctimas y lo relatan y lo explican, llorando en el juicio, por ejemplo, más los propios textos de los testigos de Jehová, corrobora que en definitiva no es que sea verdad, no es que sea verdad, sino que simplemente es veraz lo que está diciendo, es veraz lo que está diciendo la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, y que por lo tanto, al ser veraz y no se utiliza una palabra, digamos, especialmente injuriosa, ¿de acuerdo? No han dicho los testigos de Jehová son unos HP, que eso es objetivamente injurioso, sino han dicho en unas manifestaciones proporcionales, ojo, proporcionales a lo que a la información que tenía la Asociación de Víctimas, es decir, los medios de comunicación anteriores, noticias, los propios textos de los testigos de Jehová y lo que las víctimas cuentan, les contaron a la Asociación de Víctimas. Por lo tanto, la libertad de expresión debe imperar porque son manifestaciones y juicios de valor proporcionados, pero aún más debe de imperar el derecho de información, el derecho fundamental a informar, a prevenir y a criticar y ayudar a las víctimas con esta labor informativa, puesto que la información que realiza la Asociación de Víctimas es veraz y además tiene un interés público y general para el Estado. Es decir, la propia jueza dice que gracias a estas manifestaciones de la Asociación de Víctimas, se actúa tal cual perro guardián, que es una manifestación del Tribunal Supremo, para que la sociedad sepa lo que hay en los testigos de Jehová. Y cada uno, oye, pues definitivamente, pues entrarán o no, pero estarán mejor informados. Cosa que parece ser, según dicen las víctimas, no estaban bien informadas cuando entraron en los testigos de Jehová. Carlos, después de salir esta sentencia ayer, bueno, por citar una anotación en el periódico ABC de aquí de España, los testigos de Jehová respondieron a esa sentencia diciendo que estaban perplejos y consternados, así consta en este artículo, perplejos y consternados, y que van a recurrir la sentencia. Tienen que estar perplejos y consternados, ¿no se esperaban algo así? ¿Pensaban ganar? Pues no sé, si alguien, que si ellos vieron el juicio, y te garantizo que vieron el juicio, porque había 10 abogados ahí en la sala, estaba el portavoz de los testigos de Jehová actualmente, es decir, el señor Joan Comas y algún abogado norteamericano, más los propios abogados de los testigos de Jehová, aunque sean mundanos, parece ser,
Pues, hombre, cuando tú escuchas a declarar a 12 personas que cuentan todo lo que contaron, ostracismo, lesiones psicológicas, o mejor dicho, trastornos psicológicos, intentos de suicidio, que iban a los ancianos y les decían que los ancianos les decían cuando iban a denunciar abusos sexuales, que mejor dejarlo en manos de Jehová, o cuando denunciaban abusos sexuales, les preguntaban que si le había gustado, si le había quitado ya las bragas, o si había intervenido, o si le gustaba, pues ante estas manifestaciones que acabo de decir, que son las primeras que me han venido a la memoria, pues hombre, uno, si sabe de derecho, si sabe de derecho, como no es un tema penal, no es un caso penal en el que haya que demostrar abusos sexuales, sino basta con la veracidad sobre la que se basa la asociación de víctimas para manifestar lo que estaba manifestando, bastaba probar simplemente que hay personas que se consideran víctimas y el por qué se consideran víctimas. Más los medios de comunicación, más los propios textos, los testigos de Jehová, que ellos muy bien conocen, pues hombre, pues lógicamente, como solo había que probar la veracidad y el interés público, que además vinieron medios de comunicación a las sesiones, pues hombre, que estén consternados o sorprendidos, pues no debe ser no debe ser muy, muy verdadero lo que dicen, Me estoy porque riendo porque ayer me reí cuando lo leí porque tiene lógica lo que estás contando. ellos sabían que podían perder perfectamente. Lo que pasa que cuando alguien está convencido de que sí tiene la verdad en todo, y además si están convencidos de que Jehová, digo yo, no sé, Qué Jehová está de su peligroso es lado. tener la verdad, Dios mío, a mí me daría miedo tener la verdad. Mira, decía Nietzsche, yo soy un gran lector de Nietzsche y de otros Sí, yo filósofos también. alemanes. Decía Nietzsche que la verdad es simplemente de quien tiene el poder. Simplemente. Bueno, y podríamos debatir mucho sobre esto, ¿no? Sí, Pero pero a mí lo que me llama la atención es eso, que es decir, que yo entiendo que ellos tienen pues, sus dogmas religiosos, creen en Jehová y es muy respetable, pero en esta ocasión Jehová, por lo que sea, habrá decidido no ayudarles, cosa que ellos deberían, creo yo, ¿no? Digamos, meditar del por qué no se esperaban esta sentencia. Carlos, desde que ha salido esta sentencia, esto es como pólvora. Nada, en 2 días, 3 días, se ha movido por todos los medios de comunicación, por todos los sitios. ¿Tú crees, sinceramente, de corazón, que esta sentencia a esos testigos de Jehová, que puedan estar así, tú sabes, como dudando de si no, que les pueda hacer que den el paso de dejar la organización Testigos Cristianos de Jehová? Los que ¿Cómo lo estén ves? ya antes de esta sentencia dudando, yo creo que a más de uno sí. No sabemos qué Ajá. porcentaje. No sabemos porque no hay estudios sociológicos sobre esto. Esto es casi como cuando el Barça fichó a Messi, pues en su día, ¿no? Ya de joven y empezó a triunfar, pues mucha gente dudosa entre el Real Madrid y el Barcelona cuando uno es niño, pues le llevó seguramente a ser del Barcelona, ¿no? Y esto es algo parecido, ¿no? Al final hay un punto de inflexión. Que en este caso, yo creo que un porcentaje importante de gente dudosa, de pimos, que se llama, es decir, personas que están físicamente dentro, pero psicológicamente fuera, o famas, si lo decimos en castellano, pues yo creo que tomarán esa decisión. Lo que pasa es que esa decisión es tan compleja, puesto que si te vas Pierdes voluntariamente o todo, por tu estar familia, tus expulsado, amigos, todo. exactamente, pero hay gente que cuando se desasocia, incluso otros que buscan la expulsión, lo hacen, como decía uno en el juicio, dice, yo buscaba la expulsión porque buscaba la libertad. Decía, al final la libertad siempre gana. Mira, yo estudié derecho aunque no acabé la carrera y bueno, te digo que no hace falta tener mucho conocimiento sobre justicia, Sí, es porque que es una aunque... sentencia que todo el mundo puede leer, no hace Por falta eso es hacer todas que las yo la he leído páginas. tres veces y los pelos de punta se me han puesto, bueno, como escarpias, sobre todo cuando se mencionaba el tema de una chica de anorexia que se quería quitar la vida y le decían que Jehová, si hace eso va en contra de Jehová, abuso sexual. Bueno, es terrible, es terrible. Oye, Carlos, a ti como letrado, como abogado, esta sentencia... vamos, esto, como tú has dicho antes, es una joya. ¿Qué ha representado para ti como letrado ganar, por lo menos en primera instancia, esta sentencia? Pues yo creo que para mí ha representado la culminación de 15 años, de unos 10 años de tesis doctoral y unos
7 años defendiendo a víctimas de este tipo de grupos o problemáticas. Para mí es la culminación de un trabajo. De un trabajo. Y eso por un lado. Y por otro, una satisfacción personal y moral de que todo el esfuerzo que he puesto, que son horas incalculables, muchas noches sin dormir, escuchando a muchas víctimas, escuchando muchos problemas, hay gente que me ha llamado diciéndome que se quería suicidar, pues espero que este trabajo que yo he puesto, que es un granito de arena, porque en verdad el trabajo lo han hecho las víctimas yendo al juicio y contando todas sus vivencias, este trabajo jurídico mío, que es un granito de arena, pues espero que les haya dado pues una bocanada de aire fresco al objeto de sentir que se repara de alguna manera, aunque sea mínimamente o moralmente, su propia concepción como víctima, que es lo que trataban los testigos de Jehová de eliminar. Oye, Carlos, yo estoy convencido, porque este canal ya tiene más de 13 años, lo ven casi 200.000 personas y también en TikTok 26.000. Estoy convencido que alguien, testigo de Jehová, está viendo este programa y posiblemente, y digo que posiblemente por todo lo que aquí se está diciendo, pues se anime a quizá a demandar o a hacer alguna acción legal. Carlos, me gustaría que me digas cómo pueden comunicar contigo para aquellas personas que puedan dar ese paso. No sé si solo atiendes a españoles o también fuera de España. También atiendo, tengo contratos de colaboración con muy buenos amigos y colegas durante el doctorado, con Bien. abogados, doctores y profesores de la universidad en casi todos los países de Latinoamérica. Así que eso ha sido también una función mía, ¿no? Pues que no ayudar solo en España, sino porque entiendo que la problemática es mundial, es general. Y claro, yo no soy demasiado bueno en inglés, pero sí que en castellano pues me defiendo. Entonces, tanto en México como en otros países de Latinoamérica, pues también me pueden contactar, especialmente en España. Ponen mi nombre en Google, Carlos Bardavío Antón, la primera con B, la segunda con V, van a encontrar mi despacho de abogados o mis redes sociales, se pueden poner en contacto conmigo directamente. Si alguna víctima de este caso o de otros de este tipo de especialidad o otra problemática, porque yo soy abogado penalista en general, pues me puede contactar o a través también de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, porque para eso está, estamos para defender a las víctimas que quieran reclamar sus derechos y que quieran activar procedimientos judiciales. Así que ese es mi servicio Pues muy bien. profesional y también la función de la asociación. Pero por tu parte, Carlos, Encantado. lo que te estaba diciendo, de verdad que te has explicado muy bien, porque te voy a Gracias. decir, bueno, yo te entiendo y entiendo todo porque estudié derecho, pero hay gente que igual le cuesta entender a los abogados, pero tú te has explicado muy de andar por casa, que se dice. Y Bueno, pues esa es la función un poco eso se de la agradece. comunicación, ¿no? Pues que todo el mundo se sienta informado, pero que sobre todo cada persona busque su fuente de información, lo más original o la más fiable posible, y que se hagan sus preguntas. Es decir, la libertad consiste en dudar, en preguntarse, que es lo más sano y con lo cual se crea la democracia y el pluralismo y el Estado de Derecho, evidentemente. Así que muchas gracias, Alberto, por esta Pues magnífica entrevista y ojalá pueda en el futuro volver a compartir estos momentos con otras buenas noticias de este estoy sector. Muchas convencido que sí, porque además hoy hemos hablado de los testigos de Jehová, pero el tema de las sectas da mucho para hablar porque es un tema demasiado profundo y complejo como para tratarlo así rápidamente. Pero hoy hemos gracias. tratado esto por la sentencia que ha salido. Carlos, Muy un bien. abrazo, muchísimas Un abrazo. gracias. Gracias a todos. Un abrazo a todos. Hasta luego. Bueno, amigos, continuamos en el programa y después de escuchar al letrado, que creo que, bueno, se ha explicado muy bien y creo que todos lo habéis entendido y yo le he agradecido porque a veces los abogados y los policías, los forenses hablan con muchos tecnicismos, pero el letrado Carlos Barbadillo Antón se ha explicado muy bien. Ahora le toca el turno a Israel Flores, que es el presidente de la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová. Y hemos visto la parte técnica jurídica, ahora vamos a ver esa parte más humana y entender, pues, su parte, digamos, de dolor y por qué fundó esta asociación y cómo ayuda a las víctimas de esta religión, vamos a decir de momento. Aunque la jueza ha decretado que son una secta destructiva.
Vamos a conectar con Toledo, España, con Israel Flores para que nos hable de todo esto. Bueno, amigos, pues continuamos. Acabamos de escuchar al abogado Carlos Barbadillo Antón. Nos ha dado su visión muy bien explicada, además, de esta joya, como él ha dicho, de sentencia. Y ahora vamos a la otra parte, que también no menos interesante, de los afectados. Vamos a hablar con Israel Flores, que es el fundador, presidente de la Asociación de Afectados o de Víctimas de los Testigos de Jehová. Israel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por dejarme estar en tu espacio. Bueno, Israel, me imagino, entiendo por tu cara, que habéis recibido con mucha alegría esta sentencia, ¿no? Cuéntame. Sí, muchísimo gozo porque yo por lo menos he hablado con muchos, con cientos de víctimas, me he tenido que tragar cada historia tremenda, o sea, si las mías son malas, son de las que te hacen llorar. He escuchado mucho peores que las mías. Y claro, el haber recibido esta sentencia ha sido un gozo, pero no ya solo por mí, sino un gozo por todos, porque sé que representábamos a muchísima más gente todavía de los socios que somos en la asociación. Entonces, o sea, ha sido y luego, claro, recibir, o sea, no dejamos en 3 días que llevamos de recibir mensajes, felicitaciones, yo quiero ser de la asociación, mucho ánimo, ¿qué hay que hacer? Os apoyo en todo, ¿qué hay que hacer? O sea, la gente muy motivada, porque ahora ven, pues, una luz que antes no la veían. Pensaban bueno, que esto era un imposible, ¿no? Que esta gente era muy grande, muy potente y que nunca se iba a poder lograr una sentencia como esta. Que se les reconozca unos daños, ¿no? Que se les reconozca que hay víctimas. Oye, antes de tocar un poco más profundamente el tema de la sentencia, nos gustaría, si te parece bien, que nos cuentes tu experiencia personal con los testigos de Jehová. ¿Cómo entras y cómo sales de los testigos de Jehová? Sí. Bueno, yo entrar no, es que nací como la mayoría de los testigos, he nacido dentro, ¿no? de la confesión religiosa y había que hacer las cosas sí o sí, no había escapatoria. De hecho, me bauticé con 13 años y ese bautismo, pues bueno, más o menos sabes algunos puntos, ¿no? Los doctrinales, pero lo que nunca, nunca, y menos con esa edad tan joven. O sea, ya no que no sepas lo que son las relaciones sexuales o lo que es el adulterio. Bueno, es el tema de que no sabes si el día de mañana quieres salir o, bueno, tú sabías que te podían expulsar y que te dejaban de hablar, sí, pero no sabías a qué grado te podía afectar. No sabías el daño, ¿no? Y luego esa presión no te estás dando cuenta que estás ahí atrapado. Sin que tú lo pienses, pero estás atrapado, sin escapatoria, y es precisamente eso, ese bombardeo constante de revistas, atalayas, despertad, las reuniones, que eran tres, si tú te acuerdas, antiguamente, 3 por semana, todo eso te mantenía tan concentrado en ese Armagedón, en ese genocidio mundial, que no te dejaba tener ese espíritu crítico. Entonces, fueron años que, bueno, si lo piensas, hubo momentos que intentabas buscar esa felicidad, ser feliz porque con ese entorno de testigos de Jehová, pero no había nada fuera de los testigos, no te esperabas lo que te fuera a pasar el día que no estuvieras con ellos. Y así pasó en el año 2005, cuando dejo de asistir a las reuniones, a predicar, dejo de tener contacto con los testigos, pues te quedas solo. Menos mal que, bueno, soy una persona muy dinámica y enseguida, o sea, persona que estoy metida en negocios, persona que hablo mucho, ¿no? Con la gente, y gracias a eso, pues bueno, hemos ido progresando, pero sí es verdad que hay un punto en ese año 2005, hacia atrás no hay vida, y del 2005 en adelante hay amigos. O sea, hay vida, ¿sabes? Hay amigos, hay objetivos, hay metas y hay una felicidad real, realista. O sea, no lo que nos estaban imponiendo durante décadas. Israel, ¿cuándo, en qué momento y por qué y cómo fundáis la asociación? Pues mira, en el año 2019, en octubre, es cuando legalmente está establecida, que ya la admite el Ministerio de Justicia. Habíamos hecho la presentación meses antes, en marzo del 2019, pero anteriormente, desde más o menos el año 2016 finales, ya hay un grupo de gente aquí en España y algunos también del extranjero que estamos en contacto a través de los grupos de WhatsApp, ¿no? Y de las redes sociales y
estamos intentando promover lo que decíamos el proyecto Abusos TJ. Precisamente nos unió a algunos de nosotros ese tema de que habíamos sufrido abusos y nos habían dicho las mismas palabras, confía en Jehová, y ninguno fue a denunciar a la comisaría o al tribunal, ¿no?, de justicia. Entonces, ese claro, ya empezábamos a, yo por lo menos fue hasta el 2100, de que ahí había un ocultamiento de abusos infantiles y demás cosas. Porque cuando ese grupo se fue haciendo más grande, entraron mujeres que habían sido maltratadas física y psíquicamente por sus maridos. Encontramos a gente que no levantaba cabeza desde hacía 10 o 20 años con ansiedad o estados, cuadros de depresión crónica. O sea, que no iban a levantar cabeza ya en la vida. Y todo por haberse sometido, ¿no?, a esos comités judiciales. Vimos que había una justicia paralela, de hecho así salió en algunos periódicos, publicado en ese año, ¿no?, 2016, y le llamaban la justicia paralela, ¿no?, de los testigos de Jehová. Y claro, esos tribunales no solamente juzgaban cosas doctrinales, sino que también se metían en cualquier estilo de vida que tú llevaras, en tu forma de vestir, tu forma de peinarte, en tu forma de hablar y, claro, en tu comportamiento u orientación sexual. Había gente que por su orientación sexual habían sido discriminados. Había homofobia, cosa que, claro, te empiezas a dar cuenta, ¿no? Y lo empezamos a hablar entre nosotros. Oye, el mundo no sabe todo esto. Sí, saben que los testigos de Jehová tienen ahí un problemita con el tema de la sangre. Son buenas personas, pero que incluso alguno decía, como hemos visto en periódicos, ¿no?, pues eso, que dejaban morir a los niños por la sangre. Pues mira, eso precisamente no es lo que nos afecta a todos. Muy poquitos han pasado esa prueba tan grande de casi, casi como decir inmolarse, ¿no?, por seguir un dogma, dejarse morir por no aceptar un tratamiento médico con sangre. Entonces, ¿qué cosa nos afectaba a todos? El tema de la muerte social. Claro, justo en este juicio, ellos lo decían, y no es delito el dejar de hablar a alguien. Y luego ellos decían que tampoco era ley, que nadie les prohibía dejar de hablar a los expulsados, que era una decisión personal. Claro, nosotros desde hace años vemos que no es una decisión personal, es que venía gente que padres, abuelos, hermanos, o sea, amigos de la infancia, cualquier persona de tu alrededor te dejaba de hablar por el hecho de ya no ser testigo de Jehová, sea porque te vayas o porque te expulsen. Entonces eso sí que era un problema que nos afectaba a todos. Los demás problemas, pues individualmente a cada uno le podía afectar lo que fuera. El tema de había gente que la habían pillado fumando, había gente que le habían hecho comités judiciales que eran mentira, pero se los habían hecho, a veces eran venganzas de los propios ancianos de congregación, ya sabemos esas rencillas que hay entre familias dentro de las congregaciones, o sea, veíamos que había problemas, que sí es verdad que algunos a lo mejor podían ser temas individuales, problemas individuales, ancianos a lo mejor que fueran un poco vengativos, vale, pero sí es verdad que había unas normas del medievo que afectaban a todos, y sobre todo la muerte, ¿no?, la muerte social, eso de no hablar a los expulsados. Luego, claro, todo esto empezamos ya a analizar que había un control mental, un control exhaustivo, como dice la sentencia, control exhaustivo de la vida de los fieles. Y es que ha sido una realidad, no es que lo digamos nosotros, es que lo hemos probado porque lo dicen sus publicaciones y porque lo dicen también periódicos, televisiones, etcétera, de mucho antes del 2019 que está constituida la Asociación de Víctimas. Hemos presentado muchísimas noticias, equipo de investigación de La Sexta, etcétera. Todo eso es lo que nos ha ayudado, ¿no?, a que esta asociación haya ganado esta sentencia, pero recordemos que nosotros no hemos denunciado, no hemos demandado. Esto era una demanda que nos ponían a nosotros por el derecho al honor. Si no hubiera habido una asociación de víctimas que hubiera informado al público en general, no solo en España, sino a nivel internacional, de los problemas que hay dentro, no ya solo organizativos, ¿no?, de protocolos, sino problemas de salud mental que hay con las víctimas, esta gente no nos hubiera
demandado, pero no nos demandaba, o sea, decir, bueno, es que están mintiendo, no, por su derecho al honor, nos han querido silenciar. Fíjate que Aníbal Matos, en un periódico que está por internet, lo podéis buscar, si ponéis Aníbal Matos y ponéis comunismo, pues él ha comparado, justo en los años que empezaba Rusia a darles un poco de caña, ellos querían hacer un guiño a Aníbal Matos. O sea, Aníbal Matos quería hacer un guiño a Rusia, ¿vale? Y ese guiño fue en esa noticia de prensa, compararles, ellos se comparaban, ¿no? Decía que es que los testigos de Jehová tienen mucho, mucho parecido, ¿no?, con el comunismo. Claro, es que los países que tienen el comunismo muy arraigado son los primeros que silencian a sus habitantes. Y eso es lo que han querido hacer con nosotros, es verdad. Es muy parecido, muy parecido. El tema de querernos silenciar ha ido a un punto, además, se han pasado de la raya, se han pasado de frenada. O sea, han querido contactar con nuestros familiares y con nuestros amigos para hacernos daños. A Enrique Carmona, a Pablo, a mí, a Gabriel, a Patricia, o sea, la gente que sabían que estábamos detrás como junta directiva o que venían de víctimas a declarar, que eran 70 declarantes, claro, ellos no nos hubieran demandado si no hubiéramos montado esta asociación como ayuda y para que la gente conozca, ¿no?, España entera pueda conocer lo que pasa dentro de los testigos. Oye, entonces, esas son las razones, ¿no?, principales de la asociación. Israel, ¿qué función, lleváis poco tiempo, 4 años, pero bueno, ahí estáis, ¿qué función hacéis como asociación? Es decir, una persona, una víctima, alguien que vaya a vuestra asociación, ¿qué le vais a dar? ¿Qué va a recibir? ¿Cómo le podéis ayudar a una persona víctima? Buena pregunta, porque nos llama mucha gente y nos llama llorando, ¿no? O sea, hay veces que nos llaman, como está pasando ahora, para alegrándose, están contentos, gozosos, pero hay muchas veces que nos llaman llorando. A veces les están realizando en esos días un comité judicial y ya saben, ¿cómo puedo parar esto? ¿Cómo puedo hacer que mi familia me siga hablando? ¿Cómo puedo hacer que no me nombren mi nombre y mis apellidos en la plataforma y que no den el anuncio de expulsión? Porque eso va a ser el fin mío. Hay gente que hemos tenido un caso, que además, o sea, yo cuando hablaba e intentaba hablar otro colaborador de la asociación, quería suicidarse y había puesto fecha para el mes siguiente para suicidarse. Conseguimos que no se suicidara. O sea, ha sido todo tan, tan duro escuchar la gente como nos llamaba, ¿sabes? Como, lo que nos decía. Entonces, claro, la asociación, además de informar, la otra razón de existir era poner una ayuda. Lo primero que hicimos fue poner un grupo de WhatsApp como un grupo de apoyo, ¿no? Tenemos el grupo de administradores, donde estamos ahí los que trabajamos, ¿no?, codo con codo, y luego está el grupo este de apoyo de amigos libres, donde habrán pasado ya 500 personas, te lo digo claro, o sea, aunque haya ahora a lo mejor 200, pero habrán pasado 500 personas. Posiblemente haya más grupos, o sea, bueno, posiblemente no, que los hay. Hay más grupos de apoyo, que a lo mejor nosotros no tenemos el contacto o hay algún miembro nuestro, ¿no? Pero cualquier grupo de apoyo, cualquier grupo de víctimas, es buenísimo estar en él, sobre todo cuando se está saliendo y sabes lo que te espera, esa muerte social, ¿no?, que te espera. Ajá. Luego, lo que empezamos a hacer, claro, esta gente, al ponerlo la demanda, nos han obligado a abrir un número de cuenta. Nosotros lo que hacíamos era derivar a algún psicólogo, el que necesitara más ayuda. ¿Qué pasó? Que al ya tener que abrir un número de cuenta, pues sí es verdad que hemos conseguido no solamente tener esos psicólogos que están preparados, algunos han sido testigos de Jehová, y entonces están preparados, entienden muy bien no solamente la causa de la secta, ¿no?, de una secta, de cualquiera, sino que esta la entienden muy bien, ¿no? Porque lo que es la religión, lo que es la ideología, la libertad de culto, ya lo ha dicho la jueza, eso tiene que prevalecer, ¿vale? Pero, claro, si hay una inclinación sectaria, sobre todo de controlar a las personas, sabemos que eso causa ansiedad y depresión crónica, que puede llevar al suicidio. Entonces, esos psicólogos están preparados porque, ya, y solo tú lo sabes, una de las
de las cuestiones que más nos cuesta no afrontar a uno que es testigo o que ha sido testigo es acudir a un psicólogo, porque durante décadas nos han estado metiendo en la cabeza que no eran necesarios. Allí en el juzgado han dicho lo contrario, han dicho que ellos, eso es mentira, que ellos nunca han negado el acceso. Vamos a ver, últimamente, en estos últimos años, habéis puesto algún comentario en alguna atalaya, pero sabemos que tiene que ser un psiquiatra, un psicólogo que sea testigo de Jehová, o sea, que no vaya a decir, tu problema es estar ahí dentro. En el momento que salgas, te vas a ver liberado de toda esa tensión, esa ansiedad. Claro, hemos encontrado un alto número de gente con fibromialgia. Oye, qué casualidad. La fibromialgia es un estado de ansiedad continuo que se vive tanto dentro de las congregaciones como fuera. Porque es que es así. Era una expectación constante para ese Armagedón. Era una expectación constante el que viniera el superintendente de circuito y nos viera bien vestidos y ese domingo tener que estar allí, pero toda la familia y muchas veces el superintendente de circuito decía, si soléis ser 10, ¿cómo es que habéis venido 70 a esta salida para el servicio del campo? O sea, era estar constantemente tu apariencia, que no hablen de ti, tú estar pendiente, si sabes algo de alguien, a ver si se lo tienes que decir a un anciano, sí, decirle, oye, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? O sea, esa sensación, ¿no?, de que siempre estás vigilado, pues todo eso crea una ansiedad que hay muchas personas dentro y fuera, ya que han salido de los testigos de Jehová, que tienen esa fibromialgia. Oye, son cuadros médicos que, claro, esto, como dije, estamos recibiendo algunos donativos. Gracias a eso se ha empezado esta campaña, ¿no?, de ayuda. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Nosotros no hemos provocado estos problemas psíquicos, ¿no? Estos problemas de salud mental los han provocado ellos, la cúpula de los testigos de Jehová. Ellos se deberían de hacer, ¿no?, responsables de esto. Bueno, pues en vez de hacerse responsables, no, nos quieren silenciar. ¿Qué te parece? Oye, Israel, al poco de salir la sentencia, la cúpula de los testigos de Jehová han dicho en los medios de comunicación que están perplejos y consternados por esta sentencia. ¿Qué pasa? ¿No se esperaban esto? ¿O cómo? Da la impresión que no, es increíble. O sea, decíamos siempre, oye, se han pegado un tiro en el pie. Se han pegado un tiro. No, es que se han pegado un tiro en la cabeza. Bueno, pues van a ser capaces de acudir a la audiencia provincial a seguirse pegándose tiros en la cabeza. Pero vamos a ver, señores, que cada vez que hacéis un movimiento os cuesta un montón de noticiarios, de noticias, de periódicos que están hablando de vosotros y no bien precisamente. Están destapando vuestra tendencia sectaria en controlar la vida de la gente. ¿Cómo va? Bueno, pues lo van a hacer. Dicen que va. Pues nada, oye, que lo hagan. Y si pierden, porque está muy bien argumentada, es muy difícil que tenga recorrido en la audiencia provincial. Sí, lo comentaba pero yo antes con Carlos, que está tan bien argumentada que es casi, casi imposible que la pueda recurrir. Claro, es que no hay forma. Les dice, si tenéis libertad de culto, si es verdad, yo no lo niego, si sois confesión religiosa, notorio arraigo desde el 2006, pero controláis la vida de la gente a un grado excesivo. Lo dice, ¿entiendes? Pone el ejemplo de, por ejemplo, de tema estudios universitarios. Dice, es que en España eso, no sabe, como que no lo concibe nadie, está muy bien visto. ¿Por qué ellos? Y claro, ellos allí negaban, dicen, no, aquí puede estudiar, aquí. Claro, cuando iba preguntando el abogado a los que venían a testificar de parte de ellos, pues algunos sí tenía estudios universitarios, era universitario, los demás, pero claro, cuando le preguntaba, ¿y en tu congregación cuántos sois? 100. ¿Cuántos tienen estudios universitarios? 1, 2. Entonces, algo está pasando, es generalizado. Claro, si es que nos obligaban a predicar para poder salvarnos, salvar a más gente, porque el Armagedón estaba ahí y no había que dedicar tanto tiempo, había que ser fontanero o electricista, si ya lo sabemos, coño, si ya lo sabemos. O sea que, ¿me entiendes? Hemos visto cómo han mentido, pero de una forma, de verdad. La gente nos llamaba, oye, ¿es verdad que ha dicho esto? No me puedo creer. ¿Cuándo vais a poner los audios? Bueno, pues vamos a poner, no sé si en breve o tardaremos, porque son más de 35 horas de audios
¿vale? De lo que pasó allí en el juzgado. Y vais a ver cómo hablaron los distintos testigos, cómo preguntaba, ¿no? La parte contraria. O sea, y vais a ver ahí que me mintieron como bellacos. Israel, con todo este proceso tuyo de dolor, pregunta profunda. ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha enseñado estar en los testigos y luego salir de la organización? Que el control mental existe, pero que te puede controlar la mente cualquier persona. O sea, incluso nosotros podemos controlar, ¿no? De alguna forma a las personas. O sea, también tenemos que ejercer ese cuidado. Si tenemos ese don, porque a veces es un don, ¿no? Dices, tiene don de gentes. Cuidado, que también se puede llevar mal y controlar a nivel familiar, ¿no? A nivel de empresa, a nivel incluso religioso. O sea, hay que tener mucho cuidado y si uno tiene esa facilidad de controlar a los demás, cuidado, ¿vale? No está bien. Y si se hace, que sea de una forma para que la gente mejore como persona, pero no para sacarles el dinero, para tenerles ahí esclavos, ¿no? Como hemos sido nosotros, ¿no? De esta cúpula. Y luego, pues, también eso que tienes que tener autoestima. Tú ahí dentro piensas que tienes autoestima, piensas que eres feliz, piensas que estás haciendo mejor que una labor social, una labor salvavidas. No, vamos a ver. Tu autoestima te tiene que hacer conocerte a ti mismo y saber hasta dónde puedes llegar, hasta no, y saber lo que, como se ha dicho, lo que está bien y lo que está mal, lo que es mentira y lo que no. O sea, y no creerte las mentiras, ¿me entiendes? No, tener ese espíritu crítico. El espíritu crítico no es de criticar, no. Ese espíritu de investigar, ¿vale? Buscarlo en Google, si no lo entiende alguien. El espíritu crítico es el de investigar y sacar conclusiones con lo que tú has investigado. No porque uno diga que, ¿me entiendes?, que va a venir un Armagedón y que en 1914, pues mira, ya está demostrado que la fecha donde parte ese 1914 de 607 es mentira. Según los arqueólogos, y te puedes ir al Museo Británico en Londres y allí ves la tablilla donde pone, ¿me entiendes?, precisamente otra fecha, 583, 584 antes de Cristo, entonces ya no es 1914. O sea, ya empiezas a razonar y dices, bueno, si han mentido en una profecía, no son un profeta falso, ya tú empiezas a... Y si en 2018, o sea, en 1918 vino Jesús y encontró, o sea, les encontró que eran los que mejor estaban dando el alimento espiritual y resulta que celebraban todo lo que luego prohibieron. Ah, amigo, pero es que lo que lo prohibieron no lo prohibió Russell, lo prohibió Rutherford para diferenciarse de los estudiantes de la Biblia. Los testigos de Jehová no empezaron en 1970 con Russell, empezaron en 1931 cuando les cambió el nombre Rutherford. Ese es el espíritu crítico. O sea, tener esa autoestima, esa valentía para poder tomar decisiones y, ¿me entiendes? Y luego, si las tienes, si tú eres un tío preparado, las cuentas en público. Pero, o sea, por eso te digo, ¿te ha venido bien? Pues mira, sí, la oratoria vino muy bien, poder hablar en público, la vestimenta, saber qué ropa es apropiada en cada momento, ¿no? ¿Te acuerdas que teníamos que hacer discursos y nos iban calificando en esa hoja, ¿no?, que llevaban? Teníamos que llevar, pues, las cosas para trabajar y las cosas que habíamos hecho excelentemente, tal. Pues todo, o sea, toda esa preparación para el comercio, ¿no?, para poder hablar en público, tal, fenómeno. Pero luego había otras cosas que es que nos hemos dejado engañar, ¿me entiendes?, como tontos. O sea, hemos sido unos primaveras. O sea, que el control mental existe. Por eso te digo, el conocerse a uno mismo y saber hasta qué grado te puedes dejar manipular, ya no que tú manipules, sino que te pueden manipular, por muy listo que te creas. Pues saber de eso es muy importante. Por eso te digo, me ha venido muy bien estar en los testigos para conocerme a mí mismo y para estar aquí defendiendo el honor de mi hermana, la primera. Y el mío, y luego, el de todos a los que representamos con esta asociación. Porque aquí no estaba en juego mi honor. Aquí estaba en juego, sobre todo, los que, ¿me entiendes?, nos están apoyando, que son miles, ¿eh? O sea, es increíble. Esto es a nivel internacional, o sea, de verdad, esta felicidad, este gozo, te llega. Tú sabes que muchas veces estas experiencias extrasensoriales, ¿no?, que sabes cuando alguien está hablando de ti o, ¿me entiendes?, y te llega, pues ahora sabemos que está hablando mucha gente, sabemos que están gozosos de lo que están viendo y sabemos que esperan mucho más de nosotros. O sea que ahí vamos a seguir. Israel, como le he dicho antes a Carlos, estoy convencido de que este canal, que lo ven miles de personas,
Posiblemente ahora nos estén viendo, si no ahora, en los próximos días, este vídeo, este directo. A esos testigos de Jehová que nos estén viendo, que están así, que están, tú sabes, ¿no? Como hemos estado muchos, ¿qué mensaje les darías, al margen de la sentencia? ¿Qué mensaje les darías a esos testigos que están, que quieren salir, pero siguen ahí con esa, con esa, con esas cadenas? Vamos a ver, el respeto lo van a tener siempre. Uh-huh. Yo soy el primero que nunca voy a decirles a mis padres, tenéis que iros de ahí o os dejo de hablar. O sea, eso nunca lo vais a encontrar en la gente que está fuera ya, ¿vale? O sea, el respeto lo vais a tener siempre. Si decidís quedaros, lo vamos a entender, porque las normas que tienen son muy severas y a lo mejor con 60, 70 años, ¿quién se va a ir y va a perder a los amigos de décadas y empezar una vida? Si es que lo entendemos, lo entendemos. También entendemos el orgullo. El orgullo, ese orgullo de decir, esto es la verdad. Jehová va a traer al Armagedón, tal, todo lo que sabemos. Ese orgullo de que eso es la verdad, cuando tú sabes que es mentira, se llama disonancia cognitiva. Si todavía no lo entiende la persona, pues ese orgullo lo entendemos, lo hemos vivido nosotros. Seremos pacientes, esperaremos. A veces los golpes que nos da la vida son los que nos hace ya terminar de abrir los ojos y ya decir, me he equivocado. Sí, me he equivocado durante 50 años, no pasa nada, todavía nos queda vida para seguir. Pero el asunto es que a esa gente que está dentro, si son pimos, ¿no? Que está ahora la palabra está de moda, pimos, nos han escrito a mí personalmente, oye, soy pimo, pásame la sentencia, oye, soy pimo. O sea, ya la gente se pone ya ese calificativo, que es el que tiene, para el que no lo sepa todavía, es el que está dentro, pero la mente la tiene fuera, ¿de acuerdo? Sabe que ahí no hay nada, hay un vacío absoluto, ¿vale? De dogmas y de realidades, pero sigue por lo que sigue, por no perder a la familia, sobre todo, no perder esa vida. Hay veces que tampoco quieren perder el estatus. Ha habido algún siervo o algún anciano que dice, ¿dónde voy a ir? Yo aquí soy respetado, tengo una posición social, bueno, prefiero quedarme, sé que, bueno, pues vale, que lo haga, lo respetamos, pero el que pueda y tenga valentía, que dé el paso, se está mejor fuera que dentro. Dentro, ese sufrimiento, ese tal. Yo les digo siempre, coger una hoja, lo típico, dividirla y poner en una parte las cosas positivas de estar fuera y las cosas negativas de estar fuera. Y luego en otra hoja hacerlo lo mismo, hacerlo en varios días, van a salir muchos, y luego ir puntuando, a ver dónde está la balanza, ¿no? Hacia dónde se inclina, y os va a decir que salgáis, porque, mira, hay una, para el que sea creyente, ¿vale? Porque yo, para el que lo quiera saber, soy agnóstico, o sea, creo que hay algo, pero como no te lo puedo explicar, no te lo voy a predicar, ¿está claro? O sea, que ya sabes, yo creo, pero no te lo voy a predicar. El tema es que para los que sean creyentes o incluso agnósticos, hay un texto que decía, palabras de Jesús, la verdad os libertará. ¿Conocéis alguna religión que os liberte? Ninguna. Todas os quieren esclavizar, primeramente hacer la iglesia, luego ya haremos el pueblo. ¿Os acordáis de la Edad Media y tal? Primero la iglesia, luego la catedral, pero siempre la gente esclava. ¿Qué nos han hecho con estas religiones modernas del siglo XIX? Lo mismo, esclavizarnos. Vamos a las reuniones, tenemos que hacer el salón del reino, tenemos que estar aquí, tenemos que hacer... Russell, por eso Rutherford se separó con su grupito, un cuarto de estudiantes de la Biblia, solo un cuarto se convirtieron en testigos de Jehová, estar esto atentos, uh-huh. Los demás se quedaron como estudiantes de la Biblia, y Russell y esos estudiantes no tienen un sistema centralizado, porque Russell nunca lo quiso. Rutherford sí, quería esclavizar que todas las congregaciones fueran dependientes de la Watchtower. Sin embargo, Russell permitía que las congregaciones estudiaran lo que quisieran, porque para eso eran estudiantes de la Biblia. Sin embargo, Rutherford no. Les obligó a un sistema centralizado de esclavitud. Justo lo contrario de las palabras de Jesús. La verdad os libertará. ¿Me entiendes? O sea, aplicando un poco incluso la terminología bíblica, ¿sabes? Pues, Israel, alguien, como he dicho, que nos esté viendo y que necesite ayuda, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros? Una página web. Sí, una cosa. ¿Es solo para España la ayuda que dais?
Sí, porque es asociación española. Entonces estamos orientados para España, pero si llama uno de Colombia, le vamos a dar orientación, ayuda y si pone un psicólogo. O sea, vamos a ver, que estamos aquí para todos, ¿vale? El tema es las aportaciones que se hacen y la defensa que se puede hacer, ¿vale? De, como hemos hecho en este juzgado, tiene que ser en España. No puede, nosotros no podemos ir a defender a nadie a Colombia, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que hay muchos países de habla hispana con nosotros. Y estamos en contacto. Por eso se ha creado ya la asociación en Argentina. En Italia se está creando otra, México también, en Chile ya está también creada, asociación de víctimas. Y el que país que no la haya y que lo estén pensando, que se den prisa, que es la única forma de poder dar a conocer al mundo o a ese país lo que está pasando dentro de esta confesión religiosa y defender también esos intereses. Entonces, esa ayuda que damos, ¿no?, psicológica, pues, oye, se puede, pero es difícil, es complicado, ¿me entiendes? El tema legal, muchísimo más difícil. O sea, Carlos Bardavío te puede defender un tema, por ejemplo, en España o en Bilbao, pero no puede defenderlo, ¿me entiendes?, en otro país, a no ser que, bueno, haya a lo mejor México, que tiene ya mucho contacto con México y pueda ser letrado allí. Pues bueno, podría ser, ¿me entiendes? Pero todas esas cosas, la asociación está pensada para España, españoles, extranjeros que vivan en España, tengan o no tengan nacionalidad, pero que sean residentes. Muy bien. Así que la página es Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová.org, ¿no? Eso es, eso es. Y ahí también dentro en las redes, lo pones en. ¿No? Sí, si pones Asociación Española de Víctimas de Testigos de Jehová o pones, a las iniciales AEV. TJ, en Google enseguida te aparecemos y acude ahí a la página, ahí aparece un número de teléfono también, lo más fácil es el número de teléfono porque tiene WhatsApp, envía un WhatsApp, sino un correo electrónico, o sea, puede contactar de la forma que quiera y a través de la página, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues en la página tenemos, para, si me permites, tenemos los estatutos de la asociación, tenemos la sentencia también, que la vas a encontrar ahí dando, donde hay, me parece que como un martillo, ¿sabes?, de estos de juzgado. Tenemos también como un preámbulo, ¿no?, de qué se espera, que dice claramente la asociación va a desaparecer el día que no sea necesaria, que ellos hayan cambiado sus dogmas y reglamentos del medievo. Por lo tanto, o sea, pueden leerlo todo ahí y ver que somos transparentes. No pedimos la destrucción de la confesión religiosa Testigos de Jehová. Somos muy respetuosos y queremos que las religiones no confluyan entre sí, pero con un respeto a esas libertades que tenemos de expresión, libertad de poder yo decidir qué hago con mi vida, ¿de acuerdo? Muy bien, pues Israel, por un lado, felicidades, porque una sentencia así, bueno, y además 74 páginas, yo la he intentado leer tres veces y Dios mío, y eso que... Tienes que hacer un estudio de varios días. Sí, y eso que tengo conocimientos de derecho, porque empecé la carrera, ¿no? Pero, madre mía, muchísimas felicidades por una parte y muchísimas gracias por tu aportación, que de seguro esto que Carlos y tú habéis hecho hoy en este programa no va a quedar en saco roto. Gracias de corazón y seguro que no será la última vez que estés aquí, Israel, seguro que no. Muchas gracias, de verdad. Estupendo. Gracias. Muy bien, gracias por dejarnos estar aquí en tu espacio. Bueno, amigos, pues despedimos aquí este programa especial dentro del programa Rumbo a la Verdad, que espero que se haya entendido que este programa no busca ni juzgar a religiones, ni a personas, ni a nadie. Siempre informar. Nunca he tenido intención de dañar a nadie, solo... El fin de este programa hoy especial ha sido el de comentar una sentencia que para muchos testigos de Jehová ha sido algo impactante porque lo llevan esperando mucho tiempo. Mañana, domingo, os espero aquí otra vez en el programa a la hora habitual y el día habitual, el domingo a las 20 horas. Mañana estará aquí Alberto Lozano, Alberto López y yo, los tres Albertos, y además Jordi Morella. Vamos a hablar de cómo profundizar en la espiritualidad en el 2024. Así que mañana a las 20 horas de España os espero aquí. Hasta mañana, muchísimas gracias, bendiciones, gracias por ser y por estar.